Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra saber que se encuentra muy bien. Está con toda la disposición para trabajar la semana número 2. Así es, con toda disposición. Muy bien, con todos los ánimos. Perfecto. Gracias. Todos los ánimos de un lunes. Ah, y con la felicidad del viernes. Ya cuando va llegando viernes, ya todos están felices. Pero el lunes decimos, falta de martes, miércoles. Buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Bienvenidos, Héctor, Natalie, Paola, Melvin, Carlos, Moisés, Mario, Boris, Oscar, Jessica, Buenas José. noches. Buenas noches, Wendy, William. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Matías. noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, consultarles, ¿les ha llegado alguna notificación de que avancen en plataforma? De casualidad. Sí, la semana pasada. Ah, ok, perfecto. Pero ya este día ya no, ¿verdad? No, ya hoy ya no. Oye, no. Bueno, Solo dijeron que para ahora ya teníamos que tener completado el primer módulo. Exacto. La sesión 1, que corresponde a la semana 1. Y bueno, ya esa semana vamos a tener lo que es el examen de mitad de curso. Y creo que solamente son dos laboratorios, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, si ya exploraron plataforma, creo que hay como dos laboratorios que hay que resolver nada más. Creo. Bueno, pero ya vamos a revisar. Entonces, lo importante es que vayamos al día y si a nadie no le han notificado antes, porque vamos bien. Bueno, voy a iniciar a compartir pantallita. Un segundito, voy a editar aquí el curso. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Bien, ya estoy compartiendo pantalla, me indican por favor si ya pueden visualizarlo. Sí, ya se ve. Sí, ya se puede ver. Okay. Bueno, para esta semana, para la sesión 2, tenemos el laboratorio de este día, el laboratorio de la sesión de mañana, el laboratorio del miércoles y el examen de final de curso. Bueno, entonces en las cuatro sesiones, perdón, en los 4 días de clase tenemos un corte. En el curso anterior era que solo habían dos, pero estaba ahí. Perfecto.
Bueno, esta semana vamos a estar trabajando con lo que son las funciones de búsqueda. Y para este día tenemos la función básica de buscar en su forma simple. Bueno, bienvenida, Claudia. Perfecto, representando la mayoría, vamos a poder dar. El objetivo para este día es lograr que los participantes utilicen la función buscar como aparte de las funciones de búsqueda y referencia del texto. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar la función buscar? Use buscar una de las funciones de búsqueda y referencia cuando necesite buscar en una fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o en una columna. Entonces, aquí la clave va a ser acá, donde dice de la misma posición. Entonces, ¿qué indica esto? Que nuestros rangos deben de tener el mismo tamaño. Ahora bien, por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza de una parte automática, pero no sabe el precio. Entonces, puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Entonces, esta función de buscar nos va a servir bastante si nosotros estamos trabajando con algún tipo de inventario. Ahí acorde a lo que nosotros estamos realizando en nuestra empresa. Entonces, esta función nos va a ser de gran utilidad. Usa la función buscar para buscar una sola fila o columna. En el ejemplo anterior, estamos buscando los precios de la columna D. Hay dos formas de utilizar buscar. La primera forma es de forma vectorial y la siguiente es de forma matricial, en forma de matriz. Ahora, tenemos forma vectorial. Utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener en una celda nuestro valor buscado. O también dentro de la misma fórmula podemos introducir el valor que nosotros estamos buscando. Pero va a ser mejor establecer una celda en la cual nosotros vamos a digitar el código del producto que estamos buscando y así esta nos devuelva el precio, la descripción, la cantidad de existencia, la cantidad de venta, acorde a al diseño de nuestra tabla y de lo que nosotros queramos encontrar. Ahora, usa la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Tenemos una pequeña imagen en la cual nosotros tenemos frecuencia, una columna para frecuencia y una columna para los colores. En este caso, la columna de frecuencias viene a ser como nuestra columna de índices primarios o códigos que no van a ser repetidos y que van a estar describiendo o que contienen toda la información de un determinado producto. Entonces, debemos de ordenar nuestra tabla, perdón, en base principalmente
a código. Eso sería algo fundamental y principal para nuestra búsqueda. Pero si no, entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar si en nuestra primera columna no tenemos código, algo que sea único. Ah, ok, entonces vamos a tener la función igual, buscar. En este caso, aquí se está digitando manualmente directamente el valor buscado. En este caso, el valor buscado es 4,19. ¿A quién corresponde 4,19 en nuestra tabla? Mire, corresponde al color anaranjado. Entonces nosotros aquí queremos conocer el color de esa frecuencia. Entonces aquí la introducimos manualmente. Luego sigue este rango. El siguiente rango va a pertenecer a lo que es el vector de comparación. ¿Qué significa eso? Que el código que nosotros estamos buscando, lo vamos a ir a buscar ¿en qué? En este rango de comparación. En este caso, ¿quién es mi rango de comparación? Es mi celda A2, que corresponde a 4,14 hasta A6. Y en esa 6, 6,39. Entonces, primero marco el rango en donde se va a ir a buscar el valor que estamos buscando, en este caso el código. Seguido a eso, punto y coma, y nos pide introducir lo que es un vector resultado. ¿Qué quiere decir el vector resultado? Bueno, le estamos indicando a Excel que en ese rango de datos queremos que nos devuelva la respuesta en base a la posición de donde se encuentran los códigos. En este caso, en nuestra búsqueda, como estamos buscando 419, Excel empieza la búsqueda en los códigos. ¿414 es igual a 419? No. ¿419 corresponde al valor buscado? Sí. Entonces, el AI se detiene. Se detuvo en la fila 3. Ahora, como ya se detuvo en la fila 3, él ya identificó esa posición. Ahora, va a ir él a buscar en este otro rango de B2 a B6. En B2 a B6, que es color, él me va a devolver el color anaranjado, porque ese es el texto que está en la posición en la que se detuvo cuando encontró el código de frecuencia. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Bien, aquí hemos tratado de describir así prácticamente qué es lo que hace la función buscar. Y ahora nos vamos a quedar viendo el video para resolver luego los ejercicios en base a las dos formas de buscar que tiene esta forma simple, que es buscar en vectores y buscar de forma de matriz. Vamos a pasar al siguiente. Y vamos a reproducir el siguiente video. Desactivaré mi cámara para que no vaya a intervenir mucho en mis reproducciones. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic, la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función
el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo. A008. Presionamos la tecla Enter y allí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I, y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora la función buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Bueno, muy bien, vamos a compartir ya lo que es nuestro libro de Excel. Y me indican, por favor, cuando lo puedan ver. Ya se ve. Ok, muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar con nuestra forma de buscar, pero de forma matricial. Voy a combinar y centrar esto y lo vamos a colocar. En este caso, nosotros ya tenemos esta celdita con los enunciados y las celdas en las cuales nosotros vamos a depositar nuestro valor buscado. Y aquí en la N9, nosotros tenemos la celda donde vamos a introducir la función y en la cual vamos a obtener el resultado. Bueno, entonces nos vamos acá directamente a introducirlo. Introducimos lo que es el signo igual. Seguido de esto, vamos a llamar a la función buscar. Vemos que tenemos buscar H y buscar V, que más adelante los vamos a estudiar. Ahora estamos con la forma simple. Entonces, doble clic en buscar, sencillito, sin más nada. Y abrimos paréntesis. Vemos aquí que tenemos dos formas de realizar la búsqueda. Una de matriz
y la otra que es de comparación. Como estamos realizando la matriz, ¿qué argumentos me pide? ¿Vean? Me está pidiendo mi valor buscado, en este caso, que es celda, en qué celda se va a depositar el valor que queremos buscar. N8. Entonces la marcamos y una vez identificada vamos a presionar punto y coma. Muchas gracias. Ahora, ¿qué me pide? Me está pidiendo matriz. Bien. Entonces vamos a indicarle dónde inicia nuestra matriz y dónde va a finalizar. Para ello nos vamos a ubicar aquí en código y vamos a marcar todos estos datos. Toda esa es nuestra matriz, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que nos estaban pidiendo? ¿Se recuerdan? ¿Qué queríamos conocer en base a ese código? El artículo. Bueno, entonces, como es el artículo, yo voy a marcar acá, desde código hasta la celda que contiene los artículos. ¿Vean? Solo voy a marcar estas dos. Y presiono Enter. Ahorita nos da este valor porque nosotros no tenemos nada en nuestro valor buscado. Entonces le vamos a introducir a 0.10. Y el A010, vemos que son los zapatos. Y aquí, antes yo me puse a mover esto y lo desordené. Entonces lo voy a volver a ordenar. Datos, ordenar. Y ahora voy a quitarle el orden de artículo y lo vamos a colocar por código. Por número de lista. Así. Bien. Pues ya está el ejercicio tal cual como nos lo entregaron. Ya después de hacer esto, vamos a hacer los cambios de ordenar para que vean por qué fue que nos dio ese error. Bueno, entonces, volviendo a este punto, estamos buscando el código A010. ¿Y a qué corresponde él? Según esto, él corresponde a calcetines y vemos que nos da bien el resultado. Ahora bien, si nosotros quisiéramos conocer lo que es el precio, aquí no era el artículo, era el precio. El precio del artículo es calcetines. Aquí, error. No era el artículo, sino que era el precio. Entonces, volvemos a hacer la parte de indicarles lo que es la matriz. La matriz va a ser desde el primer código hasta el precio. Y toda esta sería mi matriz de búsqueda. Ahora sí, digite un código, el código A10, el precio del artículo es 8. Vemos el código 10. El precio sí corresponde a $8. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer el artículo, el nombre del artículo es 2 puntos. Vamos a introducir el signo igual y luego vamos a colocar buscar. En buscar, ahora, ¿quién es mi valor buscado? ¿Qué celdita? N10. N10. En N10 nos encontramos en este momento. Pero ahora nosotros queremos conocer en qué celda se encuentra el valor que nosotros queremos buscar.
Ahí siempre sería N8. N8. Esto sería. El código que queremos buscar es A0010 y ahora queremos conocer lo que es el nombre de este artículo. Entonces, como nosotros queremos conocer el nombre, vamos a marcar desde código, que es la primera columna, hasta la columna de artículo que contiene los nombres. Y cerramos paréntesis. Eso sería mi matriz de búsqueda. Presionamos Enter y me dice que mi código A010 corresponde a quién. A los calcetines. Veamos. A10. Calcetines. Pongamos otro código para ver si está funcionando esto. El A005. Me dice que el precio de este código es de 19 y el producto, el nombre es camiseta. Ahora queremos conocer la cantidad de ese código, cantidad de existencia, por ejemplo, podemos llamarlo así. La cantidad de existencias es. Vaya, ¿cómo quedaría aquí mi función? Igual, buscar. ¿Quién es mi valor buscar? N8. N8, el mismo código, la misma celdita. ¿Y ahora de dónde a dónde va a ser mi matriz? Desde el código hasta la L17, que sería la cantidad. Ok, desde el código hasta L17. Aquí ya tenemos marcado todo nuestro rango. Y por último, vamos a presionar Enter. Y me dice que para este código tenemos una cantidad de 9. Este es el código 5. Camiseta, $19 y tenemos una cantidad de 9. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a estar utilizando buscar de forma matricial. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta aquí, en este caso, la primer columna para esta forma matricial viene a ser como nuestro valor buscado. En esta columna se va a buscar el código o el nombre que yo estoy indicando acá. Si mi forma de buscar, si mi base de datos no tuviese números, algo así que los definiera, un valor único, y tengo, por ejemplo, aquí artículo, entonces yo voy a iniciar a marcar mi matriz de búsqueda partiendo de ella. Porque recordemos que él va a ir a buscar el valor, por ejemplo, si aquí fuese camisa, si yo aquí digitara camisa, voy a cambiar esto y voy a modificar mi matriz. Yo voy a marcar desde artículo y si quiero conocer lo que es el precio, entonces me voy hasta aquí. Me dice que la camisa tiene un precio de 15. Vale, nos vamos a quedar acá y nos vamos a desplazar a la otra forma de búsqueda. Aquí tenemos la forma vectorial. ¿Sí? Tenemos esta tablita. En esta tablita nosotros tenemos los siguientes enunciados. Digite una frecuencia. En esta nosotros vamos a digitar un código de esto. Un número de frecuencia cualquiera que esté aquí. Y luego nos va a devolver el color al que pertenece esa frecuencia. Entonces, digitamos el signo igual y ahora vamos a introducir o vamos a llamar a la función buscar.
¿Qué forma vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la primera, vean. La primera es la que corresponde a la forma vectorial. La segunda, que está aquí abajo, es la forma matricial y es la que acabamos de aplicar. Entonces, ¿qué me pide mi función? ¿Qué argumento es el primero? ¿Qué celda vamos a colocar aquí? Valor buscado. El valor buscado. ¿Qué celda sería? Si buscaríamos el color, tendríamos que colocar el cualquier color de los que están ahí. Ajá, vale. Entonces, vamos a colocar aquí esta celda porque en la D15 nosotros vamos a introducir nuestro código buscado o nuestro valor buscado. Entonces, vamos a colocar punto y coma. Ahí ya le dijimos a la función, mi valor buscado es este. ¿Qué sigue? Vector de comparación. ¿Qué significa vector de comparación? Este va a ser el rango en donde se va a ir a buscar el valor buscado. Entonces, mi valor buscado van a ser estos códigos de frecuencia. ¿Ven? Ahora, punto y coma. ¿Qué sigue? Mi vector de resultado. ¿A qué corresponde esto? Bueno, esto corresponde al otro rango de celdas que yo quiero que Excel me devuelva como respuesta en base a la posición de mi valor buscado. Entonces, yo voy a marcar desde rojo hasta color azul. Y ahí hemos finalizado los argumentos de mi función, que contienen lo que es el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado. Presionamos Enter. Me da este mensaje porque no tenemos nada. Mi celda está en blanco, el valor buscado. Ahora voy a digitar una de estas frecuencias. En este caso, vamos a colocar 5,77. 5,77. ¿Qué color me da? Me dice que es verde. Verifiquemos nuestra tabla. 577 corresponde al color verde. Si yo cambio mi frecuencia, en este caso, si yo quiero que sea, quiero conocer el color de la frecuencia 4,14. Él me dice que es. Verifiquemos. Entonces, ¿cómo opera esta función? Miren. Mi valor buscado es 4,14. Entonces, mi vector de comparación es este. En este rango, él empieza a buscar fila a fila, celda por celda, si un valor de esto coincide con mi valor buscado. En este caso, 4,14 queda justo en la primera. Entonces, ¿cómo lo identifica? Él ya no pasa más hacia abajo y identificó que él va a devolver la posición, en este caso, la fila 8 de el vector de resultado que nosotros indiquemos. En este caso, mi vector de resultado está en la celda C, perdón, en mi columna C, y mi rango empieza en C8 a C12. Entonces, por eso él devuelve, porque están en la misma fila. Bien, me devuelve la posición y aquí va a ser la posición independientemente de en qué columna se encuentra, siempre y cuando yo establezca determinada columna. En este caso, yo le puse que va a estar en la columna C. Si yo hubiese puesto que mi vector de resultado va a ser H, entonces él me va a devolver, en este caso, el número 1. Hubiese introducido ese vector como respuesta, este rango.
Ahora, hemos realizado esto con una celda en donde se va a estar, en donde vamos a estar capturando el valor buscado. ¿Qué pasa si yo introduzco mi valor buscado directamente en la función? Igual, buscar. ¿Quién es mi valor buscado? En este caso, 4,14. Ese es mi valor buscado. Punto y coma. ¿En qué rango voy a ir a buscar ese valor y lo voy a comparar? En este rango. Y lo estamos haciendo de forma vectorial. Ahora, ¿qué rango queremos que nos dé como resultado? Este rango de forma. Cerramos paréntesis y presionamos. Y me dice que es rojo. ¿Bien? Si yo aquí cambio mi frecuencia a 6,39, aquí cambió a azul. Cosa diferente con esta donde yo reproduzco el rojo. Si yo quiero cambiar, quiero conocer otro valor, entonces yo tengo que ir a modificar mi función de forma manual y en mi valor buscado borrar el 414 y decirle ahora que yo quiero conocer el siguiente código, 6,39. Quiero conocer a qué color corresponde esa frecuencia. ¿Bien? Me dice así. ¿Cuál forma utilizarían ustedes para buscar? ¿Utilizarían la forma de introducir manualmente el valor buscado o asignar una celda para que se esté capturando el código o lo que ustedes quieran buscar? ¿Cómo sienten ustedes que es más fácil? Vamos a ver. ¿Natalie? Todos los datos, seleccionando toda la columna. Porque manual siento yo como más complicado. Ah, de forma matricial. Sí. Ahora, hola. Yo también pienso que la forma quizás más práctica sería la matricial, ¿verdad? Porque abarca más rangos y la fórmula es más, creo que es más sencilla. Es más sencilla, es más cortita, porque simplemente nosotros introducimos la celda, establecemos una celda para depositar el valor buscado y a partir de ahí es que vamos a marcar el rango. A ver, Carlos dice matricial. Bien, comentarle. Yo tengo. Dígame. Perdón, tengo una duda. Lo que pasa es que no me queda muy claro cuál es la diferencia entre las dos o en qué caso se aplicaría una mejor que la otra. Todavía no me ha quedado como muy claro eso. Vale. Bueno, en la primera, nosotros vamos a tener en cuenta, si lo hacemos de forma matricial, que la primera columna, en este caso, donde inicia nuestra tabla, nuestro rango, la primera columna de izquierda es la columna que va a mandar, la que va a contener el código que nosotros queremos buscar. Hasta este punto, según estos dos ejercicios que hemos hecho, pues las dos están aquí a la izquierda. Vean, es la primera. Y los rangos de búsqueda están aquí. Volviendo a esta, en la matricial, nosotros iniciamos en código y terminamos de marcar el rango en base al enunciado a lo que nosotros queramos conocer. Si yo quiero conocer la cantidad primero del código 5, entonces voy y marco mi código desde la columna de código hasta cantidad. Y ahí marco toda la matriz. Y aquí siempre está interactuando lo que es
la primer columna que va a caer a quién, al código de comparación, porque el código que yo estoy buscando, él lo va a buscar en la primer columna. Si yo estoy buscando el código A10, entonces él viene en la primer columna de mi matriz y empieza en la fila 1. A10 está aquí, A010 no. Y empieza buscando hasta que lo encontró. En este caso, él lo encuentra aquí, en esto. Y como yo quiero conocer, esto estábamos buscando el precio, ¿verdad? El precio. Entonces, como estoy buscando el precio, mi última columna a marcar fue precio. Entonces, en esa columna, la última que él establece, que identifica, es la posición de ella la que me va a dar. Vamos a hacer otro ejercicio para que vean si nos sigue funcionando forma matricial o la forma vectorial. Vamos a ver. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Esta aquí va a ser nuestro valor buscado y en base a este valor este saldito sería nuestro valor buscado. En este caso lo vamos a hacer por de forma matricial y nuestro rango va a iniciar aquí. Bueno, entonces, como yo estoy buscando ahora por artículo, yo quiero conocer la blusa, quiero conocer cuál es el precio de esa blusa y lo vamos a hacer utilizando la forma matricial. Igual. Buscar. ¿Qué voy a buscar? Mi valor buscado, que es la blusa. ¿Dentro de qué? Mi matriz. Como yo quiero conocer el precio, ¿de dónde a dónde sería este rango? Ya está grabando. Y ahora tengo que definir el espacio. Permítame, quiero borrar algo. Sigue grabando, ¿verdad? Sí. Sí, está grabando ahorita. Bueno, entonces, gracias y perdón, continuando aquí con el ejemplo, ya tenemos lo que es nuestro valor buscado, ahora queremos lo que es el precio. Me decían, perdón, la matriz, ¿de dónde a dónde? De la camisa, que sería J8 hasta la K17. Uh-huh. Y cerramos lo que es paréntesis. Mire, me dice que no ha encontrado ningún valor. En este caso,
nosotros, ya aquí tenemos nuestro valor buscado, que es la blusa. Vemos que está bien escrita, ¿verdad? Blusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar nuestra matriz, nuestro base de datos, lo vamos a llamar. Y nos vamos a dirigir a lo que es datos. Y lo vamos a ordenar. Como ahora, nuestro código principal, nuestra columna principal para realizar las búsquedas va a ser artículo. Vamos a marcar aquí artículo. Y lo vamos a ordenar de la A a la Z. Porque vean, tenemos primero camisa, pantalón, blusa, jota. Aquí tenemos una mezcla. No está ordenado de forma alfabética, de A a Z. Iniciamos con camisa y aquí tenemos calcetines al final. Entonces lo vamos a ordenar. ¿Bien? Tenemos blusa, calcetines, corbata, gorra, jean y terminamos en la Z. Ahora verifiquemos el precio de la blusa. Entonces, la blusa tiene un precio de $28. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que nuestra base de datos esté ordenada de forma alfabética, de forma ascendente, en base a que a la columna que nosotros estamos tomando como referencia para buscar el valor buscado. ¿Se fijaron? Antes estaba desordenado porque estaba ordenado en base a los códigos, prácticamente estaba ordenado en base a los números de lista y casualmente los códigos estaban en ese orden. El número de lista 1 correspondía al A001 y terminábamos creo que en el A08. 10, en el A010. ¿Vean? Blusa, 8. Ahora, quiero saber la cantidad de las blusas. Igual, buscar. ¿Quién es mi valor buscado? Es este. ¿En qué rango lo voy a buscar? Bueno, como mi base principal ahora es el artículo, yo voy a marcar desde el primer nombre la blusa hasta el último, que es la cantidad. Y me dice que tenemos 5. Ahora bien, vamos a realizar eso. Vamos a realizar otra búsqueda aquí en la parte inferior. Vamos a buscar por código ahora. Vamos a buscar por código y en base al código nosotros queremos conocer el artículo. Y lo vamos a hacer así como está la base. Igual, buscar. En este caso, mi código primero es A003. Y como yo quiero conocer el nombre del artículo, hasta ahí marco mi matriz y vamos a presionar Enter. Me salté y no coloqué lo que es mi valor buscado. Me adelanto. Tenía que ordenar los códigos, ¿verdad? Vean, mira, hoy no me funciona. ¿Por qué? Porque tengo un orden basado en la columna de los artículos. Entonces, vamos a ordenar ahora estos valores. Datos. Ordenado. Y ya está. Ahora la blusa no me funciona y vamos a ver aquí el A010 calcetín. Entonces vamos a tener en cuenta ordenar antes
de realizar una forma aquí de buscar matricial. ¿En base a quién va a ser mi columna principal en donde se van a ir a buscar los valores que yo estoy buscando? ¿Ya bien? Ahora, si volvemos al punto anterior, punto Z, a este, en donde estamos buscando por artículo, ¿qué pasa si yo, en lugar de conocer el precio de esa blusa, yo quiero conocer lo que es el código? Igual, buscar mi valor buscado y luego mi artículo. Eso, así sería, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a trabajar de forma matricial si yo quiero conocer el código de ese artículo? Miren, aquí nosotros estamos introduciendo lo que es la blusa y automáticamente lo que aquí me tiene que dar es, en lugar de que diga zapatos, me tendría que dar el código A003. Ahora bien, intentemos hacer esto, pero de la forma vectorial. Vamos a intentar. Igual, buscar. ¿Quién es mi valor buscado? Este es el. ¿Quién es mi vector de comparación? Como estamos trabajando aquí con los nombres, este sería mi vector de comparación. Punto y coma. Aquí tendría que irse a buscar lo que yo digite. Y luego, el vector de respuesta, el vector de resultado, va a ser esta columna porque de ella es lo que yo quiero obtener el resultado, quiero conocer lo que es el código. ¿Vean? Ahora, no sé si captamos, si pude realizar bien el ejercicio, que se comprendiera bien la parte de qué pasa si yo utilizo la forma matricial. Si mi vector de resultado, de respuesta, se encuentra a la izquierda de la columna principal. De forma matricial, mi columna principal, en donde se van a estar buscando los códigos, va a ser la primera columna que esté en un rango. Va a ser la primera de la izquierda. Y ella, si trabajo de forma matricial, y más adelante yo agrego datos a la izquierda de ese código y quiero conocer el valor de esa celda, determinada celda en base al código que estoy buscando, no me va a dar nada, porque ella, su matriz empieza, en este caso, si yo estaba bien aquí en artículo, esta es su eje principal y ella no reconoce nada a la izquierda de ella, solamente los valores que van a su derecha. Ahora bien, con la forma vectorial, yo le indico a mi función en qué columna, cuál es el rango de celda donde me va a ir a buscar ese valor buscado, y en base a esa posición me va a devolver un resultado según el rango que yo le estoy indicando. En este caso, si yo se lo pongo aquí a la izquierda del artículo, me va a dar un resultado en base a la posición de la blusa. Una acción confusa, espero no haberlos confundido, de verdad. La idea no era esa.
Ahora vamos a ordenarlo aquí de forma como estaba antes. Ordenar. Y vamos a decirle que queremos que esté en base al código ordenado. Aquí está. Ahora ya está ordenadito. Ya estamos buscando la blusa en el vector buscado de artículo y en el otro vector de respuesta. ¿Va? Aquí influye la parte de que estén ordenados también. Así es que tengamos en cuenta cómo está estructurada nuestra base de datos. Si tenemos un código, como en este caso, entonces todos los demás datos, toda la demás información que vamos a estar buscando va a estar de este lado. Y aquí, como está ordenado, artículo blusa, él me dice que no encuentra ningún valor. Así es que si lo estamos utilizando de forma vectorial, es la que nos ha parecido más fácil, entonces ordenemos antes los datos. La clave aquí va a ser ordenarlo. Dependiendo de la forma de búsqueda que vamos a estar realizando. Si yo quiero volverlo aquí a ordenar, quiero seguir trabajando con lo que es de forma matricial, bueno, entonces corrijo aquí mis códigos, ya están ordenaditos de forma correlativa, y ahora yo quiero buscar el A010. Y aquí vamos a colocar el código, modificamos la parte de búsqueda y en el otro vamos a colocar nombre. Igual, buscar, valor buscado, punto y coma, y mi rango de búsqueda. Establecemos un solo es. El A10 corresponde a los calcetines. Entonces, como esta es la que se nos hace más fácil, procuremos que estos datos que estén así ordenaditos, el que va a ser, en este caso, el vector de comparación. Si se fijan, se mantiene el mismo orden que en el anterior. Valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. En la matriz, mi vector de comparación es la primer columna que yo indico mi matriz y la última matriz. Perdón, y la última columna que yo selecciono, este es el vector resultado. Así es que aquí ya va a depender de cómo nosotros queramos realizar la búsqueda. Y en su forma sencilla, pues me dicen que utilizarían esta matriz. Y si necesitan buscar un valor que esté a la izquierda de su vector de comparación, entonces ustedes estarían utilizando la forma de tendrían que corregir el orden también. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué les pareció? Si no, bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pero antes de vemos que en ambos casos el orden es importante. Entonces, te repito, aquí vamos a ocupar la matricial o la vectorial en base a cómo esté estructurada nuestra base de datos. Bueno, si no hay preguntitas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Y que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.